Hola, ¿qué tal? École, ya es miércoles. Una vez más estoy aquí con ustedes. Encantada de la vida porque estamos ya en un mes. Yo podría decir que de mis meses favoritos, y yo creo que, sin temor a equivocarme, el favorito de muchas personas durante el año. Creo que muchos esperamos diciembre, ¿no? Por alguna razón, ya sea porque a lo mejor tienes a alguien que cumple años o porque simplemente sabes que es la época en la que te vas a reunir con tu familia. A lo mejor estás, no sé, esperando un viaje. En fin, hay un montón de cosas que hacen en diciembre y también resulta ser un mes súper divertido, con un montón de cosas, de momentos, de espacios para compartir. Entonces, bueno, Hoy te traigo un live que hemos preparado con mucho cariño para ti. Es un live, pues, hoy completamente diferente porque no te vamos a hablar de un terreno, de un producto en específico. No te vamos a estar platicando de qué es alguno de los desarrollos que estamos aquí promocionando. Entonces, hoy vamos a hablar de algo que es súper importante. Y yo sé que todos los miércoles te traigo una pregunta para que reflexiones, para que pienses, para que puedas emprender a lo mejor alguna acción, algún camino. Pero hoy me voy a brincar la pregunta del inicio porque traigo muchas preguntas durante el live. Y bueno, pues para los que es la primera vez que nos sintonizan, yo me presento, soy Scarlett Rodríguez, soy agente de Ecole y es un gusto para mí, como siempre, compartir este espacio. Recuerda que tenemos un pequeño desfase de tiempo, entonces, si tienes alguna pregunta, si quieres compartirme algo, si quieres platicar algo, lo puedes poner en los comentarios, yo lo puedo leer, lo puedo compartir, o si simplemente vas a quedarte con todo esto, también puedes quedártelo para ti, anotarlo, a lo mejor ir haciendo tus notas, anotarlo en algún cuadernito y después puedas reflexionarlo. Y si nos estás viendo después del live, pues también puedes contactarnos, también puedes compartirnos, puedes dejarnos tus comentarios, nos encanta leerlos. Entonces, pues bueno, hoy vamos a arrancar, ¿va? ¿Y hoy de qué vamos a hablar? De ti para ti. El mejor regalo que puedes dar. ¿Y por qué te digo de ti para ti? ¿Cuántas veces has pensado en darte un regalo? El que sea, ¿no? Piénsalo. No solo diciembre, sino durante el año. A lo mejor en tu cumpleaños, a lo mejor porque te salió muy bien un proyecto, a lo mejor porque tuviste una muy buena calificación en un examen, porque terminaste un semestre, ¿ok? Entonces, está comprobadísimo que a los humanos, o bueno, vamos a hablar específicamente de los mexicanos, nos encanta regalar. Más allá de recibir, nos encanta regalar. Entonces, en este mood de regalar, pensemos cuántas veces te has dado un regalo a ti, ¿ok? Yo lo recuerdo y sí tengo momentos específicos en los que me he dado mis regalos, pero no es como que la generalidad, ¿no? Entonces hoy te vamos a invitar que te des un regalo a ti y que además lo puedas compartir, ¿no? Entonces, hablando del mes, específicamente el mes, ya te dije que para mí diciembre es un mes muy esperado, no es el mes de mi cumpleaños, sin embargo, es el mes en el que una de mis hijas cumple años.
Y no solo por eso es esperado, toda mi vida yo recuerdo que diciembre es muy esperado y más allá de los regalos que pudiera yo recibir, me encantaba porque era el momento de poner el árbol de Navidad con mi mamá o de poner el nacimiento. A mí me encantaba, yo no sé en tu casa cómo lo pongan, si quieres compartirme cómo ponen el nacimiento en tu casa, cómo adornan, ¿no?, en esta época, pero para mí era todo un momento. Entonces era el momento de regalarnos ese tiempo, ¿no?, de compartirlo, de estar ahí en familia. Entonces a mí me encantaba porque mi mamá ponía un árbol del tamaño de la ventana de la sala. A mí me encantaba porque lo poníamos con partes altas, partes bajas, poníamos el arroyo, las luces, ya sabes, ¿no? En aquel entonces, si eres de mi época, pues te tocó de esas lucecitas estrellitas que se súper enredaban, pero era súper divertido porque era un momento de desenredar las luces y estirarlas y probarlas y los foquitos. A mí eso me encantaba. No sé a ti, platícame, ¿qué te gustaba a ti en esta época? Pero para mí, por eso era un mes muy esperado y siempre lo ha sido. Adornar la casa, poner el arbolito, las luces, las esferas, elegir qué vas a poner nuevo. A lo mejor vas a poner las mismas luces del año pasado, las mismas esferas, pero a lo mejor este año le vas a poner un listón diferente, ¿no? En fin, hay un montón de cosas que suceden en este mes, ¿no? Estamos, pareciera, cerrando el año, pues está acabando, estamos terminando un ciclo. También reflexionamos en cosas que han pasado, cosas que han sido divertidas, a lo mejor otras que no tanto, ¿no? Cosas que hemos aprendido, ¿no? Porque cada año aprendes. Y entonces pareciera que diciembre es como el cúmulo de todas estas experiencias, de todo este aprendizaje, y vas a reflexionar en él y lo vas a compartir. Pero lo más padre para mí es que puedes compartirlo con las personas que quieres, ¿no? Se vuelve un momento, ¿no? Diciembre, típicamente regalamos, ¿no? Y está padrísimo dar y recibir. Y como te comentaba al inicio, bueno, hay estudios en los que está comprobado que te da más satisfacción dar que recibir. Entonces nos enfocamos mucho en el regalo que vamos a dar y no volteamos a ver en el que nos estamos dando a nosotros mismos, ¿no? Típicamente en esta época del año, pues todos los que trabajamos, ¿no?, recibimos a lo mejor un incentivo que es el aguinaldo. Algunos otros a lo mejor no, pero se enfocan en, por ejemplo, si te encuentras en el mundo de las ventas, pues te enfocas en vender mucho para tener muchas comisiones que cobrar en este mes, porque socialmente es, pues, es época de regalar, ¿no? Vamos a regalar, ¿y qué vamos a regalar?, ¿no? Entonces siempre lo destinamos como para comprar un regalito o para darle algo a alguien que es muy especial, a lo mejor si tienes hijos en la escuela, pues para darle un detallito a los maestros, ese tipo de cosas, ¿no? Pero, pues hay más cosas que regalar que solo regalitos o cosas materiales, ¿eh? Podemos regalar, a lo mejor sí, te compro un regalo y te lo doy, pero a lo mejor también puedo regalar momentos, momentos como este que te mencionaba, ¿no? De vamos a poner el árbol, vamos a adornar la casa, a lo mejor vamos a ir a buscar simplemente vamos en familia a buscar un mantel navideño. Ya tengo uno, a lo mejor ya tengo uno que tiene muchos años, a lo mejor cambié de mesa y entonces el mantel que tenía ya no le queda. Entonces, ese mantel que todavía está súper lindo porque solo lo usaba en Navidad, lo puedo regalar a alguien, ¿no?, que le guste, que tenga el mismo tipo de mesa, y yo puedo ir con mi familia y vuelvo un momento. Vamos a compartir este momento de elegir un nuevo mantel, ¿va? También están los momentos que, como te mencionaba, estamos esperando la cena de Navidad, la cena de Año Nuevo, a lo mejor las posadas. Sé que el momento histórico que estamos viviendo no nos invita a hacer grandes fiestas, pero este es un momento de familia. Yo siempre he pensado que diciembre es un momento de familia, entonces lo compartimos en familia. Entonces a lo mejor puedes hacer la posada con tu familia más cercana, tu familia nuclear, tus hijos, tus papás, los sobrinos, ¿no?, tus hermanos, los primos, ¿no? Estos momentos cercanos vamos a hacer, a lo mejor vamos a compartir el momento de la posada, el momento de la cena, ¿no?, el momento de la cena de Año Nuevo, que también es súper divertido. En mi casa es súper divertida el Año Nuevo porque paseamos con las maletas y tocamos campanas y hacemos un montón de rituales que lo vuelven, pues, divertido, interesante, familiar, ¿no? Este tipo de cosas.
también está el regalar nuestro tiempo. ¿Cuántas veces has elegido regalar tu tiempo, no solo para tu familia, sino para aquellas otras personas? A lo mejor y vas a algún espacio a cuidar perritos, a visitar niños en alguna unidad o algún espacio, ¿no? Donde esté en alguna casa, hogar. Vas a visitar abuelitos también. Este de regalar tu tiempo, ¿no? A lo mejor y no vas a visitar a nadie, pero a lo mejor si te ocurre un día, en mi caso, que estoy muy cercana a la playa aquí en Mérida, pues ir un día en familia y recorrer media hora, una hora a la playa y recoger a lo mejor si veo algún tipo de basura o algo que se puede ir al mar, pues lo recojo, ¿no? Y eso ayuda a que las playas estén limpias, pero además pues estoy regalando mi tiempo para hacer algo lindo por los demás. Ya no quiero que me lo reconozcan ni nada, sino simplemente porque estoy regalando y estoy dando. Y recordemos que la emoción de dar es muy satisfactoria, ¿no? Entonces, pues vamos a hablar de esta parte de el fenómeno de regalar, que sucede entre dos personas, ¿no? A veces más personas, porque a lo mejor yo le puedo dar un regalo de mi familia a tu familia y entonces hay más personas involucradas, ¿ok? Este es un fenómeno que sucede. Entonces vamos a hablar de esta parte de qué hay contra dar un regalo y regalar una experiencia, ¿va? Te voy a hablar de este fenómeno que sucede, que es cuando una persona te da un regalo, ¿no? Yo cuando doy un regalo tengo la expectativa de la cara que va a poner la persona que lo va a recibir, lo contento que va a estar, si le va a gustar, ¿no? Es una sorpresa, entonces las sorpresas siempre generan emoción y alegría. Y es ese momento específico el que yo estoy buscando, que es padrísimo, ¿no? Y la emoción o la expectativa de la persona que lo recibe, la persona que lo va a recibir, pues ella está pensando, esa persona está pensando en qué va a ser, cuánto tiempo va a poder disfrutarlo, ¿ok? ¿Qué va a pasar con ese regalo, ¿no? Y del otro lado estamos viendo la parte de las experiencias. Estos momentos que se vuelven duraderos, permanentes, ¿no? A lo mejor y yo te lo doy hoy y a lo mejor no alcanzo a percibir, ¿no? Si voy y te platico, oye, fíjate que, piensa cuando compartiste el último viaje que hiciste con tu familia. Ay, familia, fíjense que tenemos un viaje para irnos en 2 semanas. Y la familia dice, ah, está padrísimo, ¿no? Pero no es el mismo momento de la emoción de estoy recibiendo un regalo envuelto y trae la emoción, ¿no? Lo que estás percibiendo. Pero cuando estás en las vacaciones, entonces ahí generas un montón de momentos que compartes y recuerdos que se quedan para siempre en tu mente, se graban en tu corazón y lo compartes además con las personas que quieres, ¿no? Entonces, hoy en École yo te vengo a compartir y a proponer una idea diferente. En vez de pensar en el regalo que te va, la emoción que te genera este regalo, de darla ese específico momento, un momento del espacio de tu vida, un momento en el que estás dando este regalo, ¿no? Te invito a pensar en regalar experiencias, esas experiencias que se van a volver duraderas, ¿no? Entonces hoy, en base a eso, a la primera pregunta del día, te invito a que recuerdes, si quieres platicarme, cuáles han sido los 3 regalos de los que más te acuerdas que han sucedido en, vamos a hablar de la época, en Navidad. Las 3 cosas que más te han marcado y que has dicho, estos regalos han sido guau, wow, Scarlett. Si quieres compartírmelos por mensaje, me encantaría leerlos. Y si no, no te preocupes, yo también te voy a compartir mis 3 regalos más pues más emocionantes, los que más me han tocado el corazón, los que están ahí. Entonces voy a hacer un poquito de memoria porque, déjame pensar, 3 regalos. Bueno, me acuerdo mucho de cuando estaba yo pequeña y una de mis hermanas me regaló una muñequita muy linda, ¿no? Estaba yo muy chica, tenía yo como 8 o 9 años. ¿Por qué me gustó? No sé, no me preguntes si fue la muñeca, porque la muñeca pues por ahí seguramente quedó en algún día en casa de mis papás, o a lo mejor ya hasta la doné, ¿no? Pero más que eso, a mí esa muñeca me marcó mucho porque fue como, ah, mi hermana pensó en mí,
y me regaló algo, ¿no? Entonces, más allá de la muñeca, pues estaba el hecho de que ella, que es mayor que yo, me había regalado algo, ¿no? Entonces, era el momento, esa emoción, ¿no? De recibir este regalo. Entonces, ese fue uno. Otro regalo que yo recibí en Navidad, déjame recordar, porque eso me cuesta muchísimo trabajo, porque de repente recibimos cosas que en el momento son súper importantes, pero hay un estudio, te voy a platicar que hay un estudio, que dice que cuando recibes un objeto, tienes una súper emoción en ese momento porque es algo que no tenías, ¿no? Se vuelve único, se vuelve, esto es algo para mí, es único, es un regalo. Pero conforme va pasando los días y lo vas usando diario, entonces hay un fenómeno que surge que es que te acostumbras a eso, te acostumbras a verlo, te acostumbras a que esté ahí, ¿no? Te acostumbras a... Entonces se vuelve parte de tu vida. Entonces, como se va volviendo parte de tu vida, va disminuyendo la emoción y la felicidad con el que la recibiste por primera vez, ¿no? Entonces, pues pensando en esta parte, ¿no? ¿Ok? Hay un proceso de adaptación cuando recibes un regalo. Un proceso de lo tengo, está súper emocionante, y después, pues como se vuelve parte de mi día a día, entra en el proceso de adaptación de mi día a día y empieza a perder como la felicidad, ¿no? que me producía. Entonces, por otro lado, tenemos recibir o regalar experiencias, y las experiencias las puedes regalar a las demás personas y también te las puedes regalar a ti. Hay un estudio de una experta en marketing de la Universidad de Toronto que se llama Cindy Chan. Ella dice que los regalos tienen que ver, con las experiencias, es decir, con esto que te genera un buen momento, un recuerdo. Están más conectadas socialmente, socialmente, porque tienden a ser más evocadoras emocionalmente. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo te regalo un boleto para un concierto que tú estás esperando o que quieres ir, pues resulta que en el momento a lo mejor es como, te di el boleto, y entonces en ese momento estás súper emocionado y dices, wow, padrísimo el concierto, voy a ir a un concierto, y recuerda ese momento, ¿no? Recuerda cuando recibiste un regalo de este tipo que fue, voy a ir a algún lugar o voy a hacer alguna actividad. Y entonces, ese regalo, a lo mejor el boleto del concierto que te voy a dar es dentro de 2 meses. En 2 meses vas a volver ahí a recibir esta emoción cuando llegues al concierto y digas, wow. Y entonces, cuando estés en el concierto, lo vas a estar vivenciando y vas a tener muchas emociones en ti. Vas a estar emocionado, vas a estar feliz, vas a cantar, ¿no? Porque es tu artista favorito. Entonces, vas a quedarte con ese momento, y ese momento se va a quedar en tu corazón, se va a quedar en tu memoria y va a ayudarme a mí a fortalecer ese lazo que tengo contigo. Esta es la razón por la que el regalar experiencias se vuelve muy importante, y más en esta época en la que es primordial y muy importante mantener esta unión con las personas, ¿no? El estar en cercanía, y una forma de estar en cercanía es generando experiencias. Cuando genero yo una experiencia, entonces, además de que te genere la experiencia, la vas a asociar bonito conmigo, ¿no? A diferencia de si te regalo una experiencia que no te gusta, a lo mejor si eres una persona que no te gusta ir a hacer rappel, por ejemplo, yo te regalo irnos de viaje para hacer rappel, tú vas a vivir una experiencia un tanto difícil, ¿no? Hay dos emociones que nos pueden impactar en la vida. Una son las que son muy, muy felices, que nos provocan muchísima felicidad, y otras son las que nos provocan una emoción no tan feliz, ¿no? De un poquillo traumática. Entonces, hoy vamos a hablar de las felices, porque esas a mí me encantan, ¿va? Entonces, pensando en esto, ¿no? Esas emociones, también hay otra investigación, voy a revisar mi nota porque tiene un nombre un poco complicado, entonces a ver si lo pronuncio bien, de Tomás Gilovich, de una universidad, la Universidad de Cornell y Travis, ¿ok? Ellos también estudiaron la parte de recibir objetos materiales contra experiencias, ¿no? Entonces, nos comentan ellos que, nos comenta Gilovich que el recibir o el poseer cosas materiales no nos ofrece tanta felicidad como una experiencia,
¿no? Y volvemos al punto de que el objeto te satisface este momento, ¿no? Tiene un efecto muy rápido, pasajero, ¿ok? Y las experiencias se quedan, ¿no? Las experiencias se van quedando contigo. Entonces, la felicidad no es algo que puedas adaptar en una experiencia, sino es algo que es permanente. Y cada que lo recuerdas, pues, incentiva la conexión con la persona que, o con las personas que viviste la experiencia, ¿no? Y vuelve esta relación más profunda, ¿no? Y te da una sensación de satisfacción duradera. Entonces, hoy, platicando de esto que hablamos en École, te vengo a compartir esta idea, que a lo mejor ya lo hayas hecho, a lo mejor ya en algún momento has regalado experiencias, pero hoy te vengo a ofrecer una nueva idea. ¿Qué te parece? ¿No? Que solo piénsalo. Vamos a regalar experiencias para toda la vida. ¿Y cómo lo podemos hacer? ¿Qué te parece si compras, o has guardado una idea, me dices si te gusta, si compras un terreno en uno de los lugares que son los de los más lindos de la República Mexicana y que sí es 100% es el estado más seguro de la República Mexicana, ¿no? Que además tiene la ventaja de estar súper cerquita de la playa. Entonces, imagínate que compras un terreno en este espacio tan lindo, construyes una casa de playa y entonces ahí te vas a regalar a ti y a las personas que quieres, a todos tus seres queridos, momentos que van a durar toda la vida. ¿Y por qué te digo que van a durar toda la vida? Porque si tú compras un terreno aquí en Yucatán y haces tu casa de playa de verano, además de que recordemos que aquí en Yucatán es el estado del eterno verano, ¿no? Tenemos casi todos los meses del año tenemos verano. Piensa que hoy estamos hablando y es 8 de diciembre y estamos más o menos como a 32 grados. Entonces imagínate diciembre con este clima tan lindo en un espacio de verano permanente que te invita a estar de vacaciones. Todo lo que puedes hacer, todas esas experiencias que puedes acumular para toda tu vida, ¿no? Puedes llegar a tu casa y, ¿por qué no?, irte a dar una vuelta por el mar, a viajar por el mar, ¿no? En un velero, en un barquillo, te vas, en un barco te vas con tu familia y das una vuelta y recorres el mar, ¿no? ¿Qué te parece esto? ¿Es una experiencia que podría ser para toda la vida? Yo creo que sí, porque es un momento en el que puedes convivir con todas las personas que quieres fuera de la cotidianeidad, ¿no? Porque yo puedo decir, yo convivo con mis hijas y con mi esposo todos los días, y cuando estoy con mis papás, pues puedo, a lo mejor cuando vienen mis papás a visitarme, estoy un mes con ellos, pero esta es una forma diferente de convivir, estar en un espacio diferente donde puedes generar experiencias únicas de diversión, de compartir, de vivir algo nuevo. ¿Qué te parece que se van a jugar a la playa? Que te llevas a lo mejor tus sillas o te vas a un club de playa y convives en familia y haces determinados juegos y te metes al mar y nadas, o a lo mejor las jovencitas dicen, no, es momento de asolearnos porque yo quiero llegar a la vuelta de las vacaciones, yo quiero que me vean bronceada, ¿no? Eso me pasaba a mí cuando estaba en la secundaria, en la prepa, incluso en la carrera, era como, pues que se note que fui de vacaciones, entonces, mamá, me voy a echar un ratillo al sol para que me broncee un poco y cuando llegue a la escuela me digan, oye, ¿a dónde fuiste? Ay, pues me fui a la playa, ¿no? Porque es padrísimo ir a la playa. Yo recuerdo de mis mejores viajes, he tenido muchísimos viajes, gracias a Dios, en toda mi vida, hasta el día de hoy. Pero recuerdo mucho ir a la playa con mis papás, con mis hermanas, con mi abuelita. A mi abuelita le encantaba ir a la playa y entonces ella aún en silla de ruedas la llevábamos a la playa porque le encantaba ir, tocar la arena, meter sus pies al mar. Esos momentos para mí están de verdad muy grabados en mi corazón. Y no los olvido, ¿no? Están ahí cualquier momento, así como hoy que te estoy platicando, me vuelvo a acordar y me vuelvo a poner igual de contenta que aquella vez que yo decía, mi abuelita, pero le encantaba ir a la playa, y entonces la llevábamos. Este tipo de emociones, de momentos para compartir, bueno, pues pueden suceder y tú los puedes construir
para ti y para las personas que quieres. ¿Qué también puedes hacer? Puedes generar unión con tu pareja. Puedes estar en un momento, recordemos que te comentaba, salir del espacio en el que generalmente estás, donde generalmente convives y platicas de cosas que suceden en el día a día, pero este es un espacio en el que te puedes dar un momento para compartir con la persona que quieres, generar un vínculo más fuerte, ¿no? Generar un lazo más allá de, sí, estamos diario, todos los días, platicamos, convivimos, nos la pasamos bien, sí, claro, nos reímos. Pero está el día a día, está el trabajo, vas, vienes, tenemos un ratito para platicar, al rato nos vemos, o a lo mejor ese día no platicamos de nosotros, a lo mejor una semana pasa. Entonces estoy invitando a que también construyas esto para ti y para tu pareja, que puedas decir, mira, vamos a ir a este espacio, a nuestra casa, en la playa, y vamos a poder ir al mar y caminar, y como no está el día a día contigo, pues tienes momentos particulares para platicar, para convivir, ¿ok? Entonces, hoy te voy a presentar esto que nosotros preparamos para ti. Dame un minuto porque mi computadora algo le pasó. Ya regresamos, ¿ok? Esta Navidad en École tenemos una campaña para ti que es regálate de ti para ti. El mejor lugar para compartir. ¿Qué te parece? Y me encanta las palmeritas saliendo de la caja porque te están diciendo es esto que viene en esta cajita, ¿no? Regálate experiencias, regálate emociones, regálate momentos que van a durar para siempre. Esos momentos que van a durar para siempre. Entonces, yo te invito hoy que elijas lo que sea que elijas te está bien, ¿va? Pero yo te voy a poner una opción distinta que es que te elijas regalar y compartir, ¿no? Esta posibilidad de tener experiencias duraderas y de convivencia con las personas que quieres. Esas experiencias que van a durar toda la vida. Okay. Esos momentos que no solo van a ser para ti, sino van a ser para todas las personas que quieres y van a estar ahí todo el tiempo. Esa es como la que yo te digo que me acuerdo de mi abuelita en la playa, me encanta, ¿no? Porque me da mucha felicidad. O cuando me llevaba también ella, mi abuelita, me llevaba a comer helado. Me encantaban esas vacaciones, las esperaba, no sabes cómo, no tienes idea, porque diario me llevaba a comer helado. Dime cuándo en la vida a un niño le toca comer helado diario. No siempre, pero a mí era lo más feliz que me podía pasar. Ese tipo de experiencias como la que yo te estoy compartiendo son las que te estoy invitando a que construyas y generes para ti y para las personas que quieres. Estos momentos para toda la vida. ¿Ok? Y pues para eso, ya sabes que a mí me encanta asesorarte, entonces te voy a dejar mis datos de contacto para que puedas hablar conmigo directamente. Puedes contactarme al WhatsApp al 999-802-0459 o a mi correo escar@ecolecua.com.mx y también puedes visitarnos en nuestra página web ecolecua.com.mx y en nuestras redes sociales. Nos vas a encontrar en Facebook, en Instagram y en YouTube y también en TikTok. Entonces, pues contáctame, platícame, ¿qué te encantaría construir? ¿Qué momentos te gustaría construir para ti, para tu familia? ¿Qué momentos te gustaría regalarte en este diciembre y hacerlo diferente para que el día de mañana tengas experiencias a montones, ¿no? Para recordar, para volver a vivir, para tener esta emoción y que te duren para siempre, ¿no? Contáctame, va a ser para mí de gran gusto poder asesorarte y encontrar para ti el mejor lugar para vivir estas experiencias y construir momentos y fortalecer los lazos con tu familia. Que tengas un excelente miércoles y nos vemos más tarde porque hoy tenemos otro live a las 6 de la tarde. Nos vemos, que tengas un excelente resto de día. Bye.